Señoras y señores, nos encontramos en estos momentos acá en uno de los sitios que tiene Puerto López, ícono del turismo, no solo de Manabí, sino del país entero. Estamos en el Campeonato Nacional de Pesca Submarina Puerto López 2017. Tenemos la participación de ciudades como Esmeraldas, Manta, tenemos Quevedo y la anfitrión Puerto López. Decirles que vemos aquí que algunos equipos les ha ido muy bien, la gente está muy motivada. A ver si podemos conversar con algunas personas participantes. Tenemos aquí un participante de Manta, ¿no? ¿El equipo de ustedes se denomina? Del Club Pata Salada, Manta. El Club Pata Salada, Manta. Sí, así es. ¿Cuántos integrantes son ustedes? Cuatro los integrantes que deben ir en la lancha y un veedor, de los cuales tres van a hacer buceo y uno por lo general espera para recuperar y se lanza después de que los otros ya hagan su inmersión. Esa es la modalidad de cómo por lo general, esa es la modalidad. ¿Es cansado de pronto salir 5 claro, de la mañana? Más que todo por la corriente, hubo mucha corriente afuera en la zona de Cantagallo, estaba muy movido y al momento de que uno se posicionaba en un lugar, la corriente nos movía y era muy difícil a veces mantener el mismo sitio. ¿A ustedes como equipo cómo les fue? ¿Qué capturaron? Pargos de más o menos de 4 libras en adelante. Sí. ¿La primera vez que se efectúa acá en Puerto López, en Manta? En Puerto López sí, en Manta ya ha habido un campeonato, ya también en Esmeralda también hubo otro campeonato. Sí. Correcto. ¿Qué le podemos decir a la gente que le gusta? O sea, de pronto acá en nuestro medio conocemos que la capturamos con el cordel, con el espinel, este es otro tipo, una modalidad así deportiva, es, ¿no? Así es, esta es una modalidad que ya se está abriendo más para que la gente vaya conociendo. Igual estamos incentivando a que otros vengan y practiquen el mismo deporte como el spearfishing para hacer más que todo una captura más responsable, porque nosotros bajamos, vemos la pieza del pescado, vemos que tiene un buen tamaño y la capturamos, o sea, no es que disparamos a cualquier especie. Muchas gracias, compañero. Pata Salada, ¿qué equipo es usted, compañero? Del Strike. Strike Manta. Sí. ¿Cuántos integrantes son ustedes? Somos tres. ¿El nombre suyo es? William Bailón. ¿Cómo le fue en este campeonato que primera vez se efectuó acá en Puerto López? Muy bien, me fue muy bien. De hecho, tengo ahí las piezas que cogí. Cogí un guato y siete pargos. ¿Siete pargos? Piezas en total. ¿Siete pargos? ¿Qué más? Y un guato, una cherna que le llaman aquí. Una cherna. Sí. Correcto. La primera vez que se hace acá en Puerto López. Sí, me parece muy bonito que hagan más este evento porque es algo muy... O sea, que no está visto aquí. Es primera vez, o sea, en el Ecuador, en muy pocos sitios se practica este deporte. ¿Es una cuestión que depreda, no depreda, se tiene cuidado? No, explícanos, o sea, un poquito. Para nosotros es la pesca más selectiva porque tú vas, ves un banco de 50 peces y solo puedes coger uno. Seleccionas la mejor pieza, no vas, un trasmayo atrapa todo, grande y pequeño. Nosotros cogemos uno, cada bajada un pescado. Salieron 5 de la mañana, ¿es duro salir? ¿Hay chance para alimentarse durante el día? Claro, sí, llevamos víveres, llevamos bebidas, es muy divertido, es un deporte muy sano, tienes que estar físicamente bien y cuidarte. Adaptado también a la marejada, al viento. Exactamente, adaptarte al medio, adaptarte a la navegación, es muy bonito, es un deporte muy bueno. Gracias, compañero. Mientras acá don Silvio Mero nos enfoca las especies, a ver si hablamos con uno de los patrocinadores, o mejor dicho, de los organizadores. Tenemos aquí al compañero de Pulmón Bravo, que es un club que organiza esto. Compañero, vemos que ellos están en estos instantes poniéndose de acuerdo en cuanto a lo que ha sido los resultados obtenidos. Compañero, hay una tabla que se toma en consideración en cuanto al peso y a la especie capturada. Hay una tabla que se maneja usted. ¿Qué toman en cuenta? Tomamos en cuenta tanto el peso y la variedad del pescado. Para esto se asigna el mejor, ¿no? Sí, para esto se asigna el pez de mejor calidad. Lleva mayor puntaje. Bueno, esperemos con los organizadores. Este evento se está dando dos eventos por año y se rotan. Vamos a ver para cuándo volvemos a Puerto López. Ojalá y Dios quiera sea el próximo año. Vamos con la premiación ya mismo. ¿Qué equipo va ganando hasta el momento? Hasta aquí estamos recién empezando. Todavía no tenemos ganador. Sí, ya estaremos para ahí. Ya, compañeros, mientras se pone de acuerdo acá, se hacen los pesos correspondientes. Volvemos a estudio y en contados minutos conoceremos ya a la parte de los ganadores, los participantes, qué es lo que se llevan.
en este primer torneo que se efectúa acá en Puerto López, la pesca submarina, Puerto López 2017.